ahorita mi pareja, que amo y adoro, podría decirme, Quique, ya no quiero estar contigo, te odio. Y no te voy a decir que no me afectaría emocionalmente, pero le diría, buen camino. Yo me siento capaz de poder crear más cosas por mi propia cuenta. Gracias. Gracias por haber participado. ¿Sí? Perdonar a los que te lastimaron. Cuando ves la vida objetivamente, te das cuenta de que las personas no nos lastiman, sino que nosotros nos lastimamos a través de nuestros pensamientos, a través de lo que pensamos, de lo que hacen las personas. Entonces, lo que a mí me lastima no es que tú me digas, ah, Enrique, eres un tonto. No, eso no me lastima. Lo que me lastima es el pensamiento y las creencias que tengo, los significados que le estoy dando al hecho de que tú me digas que soy tonto, ¿sí? Si una persona termina una relación conmigo, yo puedo decidir ser víctima. Ay, qué maldita, cómo me dejas, cómo me lastimas. Cuando la persona simplemente está viendo por sí mismo, hey, nadie está obligado a estar contigo, nadie está obligado a acompañarte, ¿no? Y la persona toma una decisión de ya no estar contigo, tú puedes victimizarte y decir, es que tú me lastimaste a mí. O sea, el mundo me sucede, el mundo me hace cosas. O puedes simplemente verlo objetivamente y decir, la persona tomó otra decisión, no quiso estar conmigo, no está obligada a estar conmigo, nadie nació para hacerme feliz, yo nací para hacerme feliz, no nadie más. Entonces, nadie realmente nos hace cosas, ¿sí? Nadie nos lastima, nos encanta decirlo, es que me lastimaron. La realidad es que nadie te lastima. Nuestro ego percibe que el mundo funciona alrededor de él. Así que si alguien, por ejemplo, si mi pareja resulta que pues prefiere a alguien más y ya no está enamorada de mí o lo que sea, y se va con él y me abandona y me deja. Ahí está la frase otra vez, me abandonaste, me dejaste. No, no me hizo nada, hizo algo por sí misma, hizo algo por ella, por su vida, no lo hizo por mí. No tiene nada que ver conmigo. Sí puedes, pero tu ego se resiste. De hecho, lo más sano, si quieres ser feliz, quieres liberarte, tienes que dejar de pensar que eres víctima de las personas. Si tú me dices, es que no puedo dejar de ser víctima, básicamente lo que me estás diciendo es, yo dependo de los demás para poder ser feliz. Y eso te quita un montón de poder. Y básicamente lo que me estás diciendo es, yo no puedo pensar así, yo no puedo dejar de ser víctima, así que ya me jodí para el resto de mi vida. Porque el resto de mi vida, pues voy a ser dependiente de lo que otras personas hagan para ver si yo puedo ser feliz. Parte del empoderamiento, como de nuestro empoderamiento como seres humanos, es el darnos cuenta de que tenemos todos los recursos aquí adentro, aquí en nuestro cuerpo, la felicidad. Podemos crear la felicidad de la piel para adentro. No dependo de ti. Es más, tú ahorita me podrías decir cualquier cantidad de insultos. Enrique, eres un idiota. Enrique, no sabes de lo que... No me afectaría, honestamente, porque yo no soy tu víctima. Yo no voy a ser tu víctima. Ahorita mi pareja, que amo y adoro, podría decirme, Quique, ya no quiero estar contigo, te odio. Y no te voy a decir que no me afectaría emocionalmente, pero le diría, buen camino. Yo me siento capaz de poder crear más cosas por mi propia cuenta. Gracias. Gracias por haber participado. ¿Sí? Si yo tuviera un trabajo, un empleo tradicional y me despidieran del empleo, yo diría, bueno, pues evidentemente yo ya no te sirvo. No quiero que me mantengas aquí si ya no te sirvo. Mejor voy a buscar mi propio camino. Pero lo que pasa es que decidimos ser víctimas, y al ser víctimas sufrimos, y al ser víctimas nos desempoderamos. Entonces, esto no se trata de que quieras o no pensar de tal o cual forma, se trata de que tú decidas cómo quieres pensar. Decide, vas a ser víctima, lo puedes ser, vas a culpar al mundo de lo que te hace. Mi pregunta para ti sería, ¿de qué te sirve buscar culpables? ¿Qué, para quitarte responsabilidad, para no tener que cambiar, para... O sea, ¿de qué te sirve andar buscando culpables allá afuera en el mundo? A mí no me sirve de nada. Yo descubrí eso hace mucho tiempo, de que estar buscando a ver quién tiene la culpa de mis platos rotos, no me sirve de nada. En cambio, si yo tomo responsabilidad y digo, a ver, yo me estoy poniendo en esa situación, yo decido cómo enamorar a mi pareja, yo decido cómo comportarme con mis amigos, yo decido cómo tratar a mis clientes, yo decido... Y si lo hago bien, probablemente tengo una buena probabilidad de que esos clientes quieran seguir conmigo, de que esa pareja quiera seguir estando conmigo y me ame, de que esos amigos se la pasen bien conmigo y quieren estar. Pero si yo digo, ay, qué maldita eres porque tú no quieres estar conmigo, nadie está obligado.
Imagínate que, mira, para todas las personas que piensan esto, es que yo no puedo perdonar a alguien que me abandonó, me dejó. Yo le digo, acuérdate de alguna vez en que tú quisiste terminar una relación, una amistad, una relación de pareja, en que tú quisiste terminar una relación de negocios, en que tú quisiste irte de un trabajo, despedir a un cliente, lo que fuera. Estás en todo tu derecho. Ahora imagínate que esa persona te dice, ay, qué mala onda, tú, maldito, me abandonaste, me dejaste, me... Pues que no era tu obligación. Ninguna relación es una obligación, ¿sí? Entonces, nadie te lastima. Regresando a la pregunta, nadie te lastima. Nosotros nos lastimamos a nosotros mismos a través de cómo decidimos pensar acerca de las cosas. Pero, hey, mira, como dicen los sabios, las decepciones en la vida van a suceder. Pero sufrir es opcional. Sufrir es totalmente opcional.